Hola, bienvenidos a una nueva aventura de Bioprofe Ana. En esta ocasión hemos viajado hasta Asturias para conocer todo el entorno natural que tiene esta región y también, por supuesto, los pueblos. Hoy estamos en Llanes y, como veis, fijaros que acantilados mágicos tiene. En la Plaza de Santa Ana se encuentra la Casa de las Ballenas, utilizada en la Edad Media para el despiece de las ballenas que pescaban los marineros de la zona. A unos 4 kilómetros de Llanes se encuentra la preciosa playa de Cue. Hoy en Bioprofe Ana estamos haciendo la ruta del Cares. Se trata de una ruta de 12 kilómetros que empieza en Poncebos y acaba en Caín. Vamos a pasar desde la comunidad autónoma de Asturias hasta la de Castilla y León. Como podéis ver, estamos en el Parque Nacional de Picos de Europa, un sitio súper, súper chulo. Una de las curiosidades de Picos de Europa es que fue el primero en ser catalogado como Parque Nacional en 1918. La Ruta del Cares, también conocida como Divina Garganta, es una de las más impresionantes de todo este parque, ya que atraviesa un imponente desfiladero. Tal es su reconocimiento que se estima que lo visitan más de 200.000 senderistas al año. A lo largo de este sendero nos encontramos con numerosas cabras, con las cuales hay que tener cuidado porque pueden causar desprendimientos de rocas. La senda se creó entre 1945 y 1950. Con el fin de mejorar los canales que transportan el agua para el aprovechamiento hidroeléctrico de aquella época. El paisaje va cambiando a lo largo del camino, pues cuando iniciamos la ruta en Poncebos predominaban los imponentes picos escarpados y según nos acercamos a Caín, ya provincia de León, la vegetación va tomando protagonismo. Profe Ana, estamos en los bufones de Pría. Estamos en un lugar donde la erosión de la lluvia ha hecho pequeñas oquedades en el suelo, que concretamente es la roca caliza, y la erosión del mar por abajo. Entonces, tanto la erosión de arriba de la lluvia como la erosión de abajo del agua del mar ha creado como chimeneas a través de las cuales cuando viene el oleaje salen grandes cascadas de agua hacia arriba y se conocen aquí como los bufones. Y ahí tenemos uno en el cual no sale agua pues porque no hay oleaje. La aventura continúa en Asturias en el próximo vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete al canal.